Muy buenas tardes, soy Traxium y estamos en la serie de la CNT FAI para continuar con esta serie. En el capítulo anterior estalló la segunda Weltkrieg y no me he podido permitir esperar un tiempo para grabar este capítulo porque tengo muchas ganas de ver qué pasa, cómo se va a dar esta guerra. Ambos países han hecho un esfuerzo militar considerable. Ellos tienen entre 54 y 160 divisiones y los alemanes entre 60 y 132. En principio tienen menos, pero hay que contar con los estados de la Weltkrieg, ¿vale? Así que quizá no sean tan débiles. Eso sí, Francia cuenta tanto con Italia como con Gran Bretaña, como con nosotros, que contará en muy breves. En cuanto desarrollemos, nos estamos desplazando hacia el norte, como veis. En cuanto desarrollemos ese plan de ayuda, lo que pasa es que estamos con el plan sur y no sé si podemos cambiar. Me temo que no, por lo tanto va a haber que esperar un poco más de tiempo del que desearíamos para empezar estas operaciones militares ya en el norte de Europa, en las que tenía muchas ganas, sin duda, de participar, pero bueno, se han torcido los eventos, se ha empezado la cosa un poco más tarde de lo que pretendía y están uniéndose países a esta guerra. Vamos a intentar ver esas relaciones diplomáticas. Vale, parece que los Países Bajos apoyan a Alemania. No, perdón, es Bélgica. Nos falta cromio. Vamos a comprarse al Imperio Otomano, que parece que no está en guerra. Y por cierto, Bulgaria ha sido un poco liberada. La guerra del Atlántico, la intervención alemana. Lo que empezó como un mero incidente ha terminado siendo una demostración de fuerza por parte de los socialistas de la Armada Británica Socialista. Se ha desarrollado en una guerra a lo largo del Atlántico. La Unión de Bretaña ha declarado su objetivo de expandir el sindicalismo a su estado cercano de Irlanda, lo cual ha provocado una intervención del Imperio Alemán, que se ha posicionado a favor de los irlandeses. Los barcos y las fuerzas aéreas de ambos beligerantes ya están movilizadas y comienzan las primeras batallas en el mar irlandés. Los expertos creen que la intensidad del conflicto se limitará a no sé cuántos. Creo que esto es una especie de bug, porque parece que es una guerra aislada cuando realmente no lo es. Vemos que aquí Gran Bretaña ya consiguió desembarcar y que los alemanes no creo que estén presentando mucha batalla, salvo la que tienen que luchar, pues obviamente aquí en el centro de Europa. Veremos que esa guerra no creo yo que tenga demasiada complejidad más allá de un paseo de los británicos por Belfast. Parece que ya han tomado Dublín incluso, o sea que veremos cómo de lejos está de rendirse Irlanda. Ya digo, no creo que esa sea la guerra más interesante. Como sí que puede ser aquí en Europa, aunque parece que no hay ningún tipo de enfrentamiento directo ahora mismo. Curación completa. Aquí parece que es paracaidistas franceses o algo, o están atacando desde Suiza. Lo cual no lo descarto. Pero bueno, quizá una intervención de Rumanía de algún lado u otro sería clave. Es que mirad Rumanía, qué bestia parda. Tiene Austria también, que no aparece. A estos no, menos mal. A Austria, a Rumanía, a Bulgaria perdió y a Hungría. Y Austria, no sé por qué no se ve como verde, pero vamos, que es que sería también. Es que es una bestia parda de los Balcanes. Yo no sé cómo se dedica a invadirlos. Tal cual está la cosa, digo. Y ahí está. Mirad, Irlanda, es que realmente parece que no va a haber demasiada resistencia. Hay un par de batallas, pero no sé muy bien qué pretenden. Ah, mirad, aquí ya empiezan los enfrentamientos. Veremos quién lleva la ofensiva. Espero que los franceses, como en la serie de Argentina, en la que parece que Francia venció sin demasiado problema. Pero me gustaría participar en la guerra, a ver si nos da tiempo. No puedo cancelarlo. Qué lástima. Lástima haber empezado justo ese plan. Quizá tendría que haberlo tenido en cuenta, teniendo en mente que era casi 1939 y tal. Pero bueno, shit happens, amigos. Igual no nos podemos unir a la fiesta ahora, pero sí más tarde. Tenemos que acabar con todo el bloque absolutista todavía. Es decir, al final la Weltkrieg es una parte dentro del gran conflicto.
incluso invadir Francia. Parece que eso sí está liderando los... ¿vale? Está liderando la ofensiva al menos en Bruselas. ¿Y esta gente qué le pasa? Ah, no, vale, aquí tiene un títere, que son las compañías indias occidentales. Excavación 1. Yo me quería meter con... Bueno, industria concentrada no estaría mal. Vamos a meternos con esto. Y efectivamente el avance es principalmente francés. Irlanda capitula. Son tiempos inciertos. Me gustaría en verdad preparar una especie de invasión a la Federación Italiana. Es que molaría un montón, o sea, pensadlo. Con nuestra superioridad aérea, hipotética. Seguimos reforzando, tío. Hombre, claro, ahora que acabo de caer, puse el límite de tropas en el... a ver si lo veo, tío, que no lo estoy viendo. Puse que tenía que haber un refuerzo bastante bestia. ¿Dónde tengo los aviones, tío? ¿Aquí en Barcelona? Claro. Claro, claro, se están reforzando. Vale, vale, vale. Entonces yo pon que se desplazan al mar Tirreno y tal, a la región del Po, y hacemos una especie de desembarco, que sería un poco mi plan. Pero bueno, a ver si sube un poco más la tensión mundial. Desde luego, si no llegamos tarde a esta fiesta, pues ya nos la montaremos nosotros por nuestro lado. Hay que subir, eso sí, el tema del reclutamiento, ¿eh? Flandes, Valonia capitula. O sea, ha caído Bélgica. Traducción, amigos. Y vale, parece que Francia no está teniendo problema en entrar. Al menos hasta que lleguen las tropas de la Belkrieg, supongo. ¿Y qué ha pasado? Que la comunidad de Francia se ha quedado el Ulster. Curioso. Si la Federación Italiana no pertenece a ningún bloque, claro. Es como invadir al papado, ¿sabéis? Es que 62, con que hubiera alguna paz... A ver, yo supongo que una vez termine la paz esta, pues ya estaría, ¿no? Y eso sí sale bien nuestra idea. Lo que no quiero es, por supuesto, conquistarle nada a esta gente. Lo que pasa es que si nos unimos a la... vale, dale. Lo que pasa es que si nos unimos a la... A la facción... Entrarían en guerra la Comunidad de Francia y Nápoles también. El problema es que si no lo hacemos ahora no sé cuándo podremos hacerlo. Porque tiene que estar Francia en guerra con esta gente. Igual no sea lo mejor, ¿eh? A ver, yo creo que lo suyo va a ser hacer el evento y ver qué pasa, ¿eh? Estos siguen en guerra en la India. ¿Qué tal les va? No muy bien. Debo entender. No me da muy buenas sensaciones, ¿eh? Como le está yendo a Portugal. Ha ampliado su territorio, teniendo en cuenta que estaban solo en Goa. Pero tampoco creo que tengan la gran cosa. No sé, vamos a disfrutar de esta imagen de Francia entrando en Alemania. Al final la idea es esa, ¿no? Que se invierten un poco los papeles. En todo este lore. Qué curioso que se haya quedado Francia con el Ulster, no entiendo por qué. Porque tienen otra religión, ¿no? O sea, la idea histórica sería un poco esa, ¿no? Al final se distancian de Irlanda por eso. O sea, porque Irlanda, o sea, el Reino Unido ahora mismo es Reino Unido de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Justamente el Ulster es lo que sigue perteneciendo al Reino Unido y que no pertenece a Irlanda. Y yo creo que había factores religiosos aquí, si no me equivoco, que puede ser, ¿eh? Vale, necesitamos más acero. No descarto estar cometiendo una tropelía. Y vamos a ser justos, insisto, de fábricas civiles, lo cual es un problema. Pero bueno, por eso quería conquistar Italia, tío. Es que molaría un montón, la verdad. Pero como no creo que haya más paces, ¿no? El Reino de Canadá está haciendo algo. Mirad, ahora está entrando a saco. ¿Qué está haciendo el Reino de Canadá? Mirad, la guerra civil en Estados Unidos, creo que no nos hemos fijado ya mucho, pero... Está así.
¿Qué estás haciendo, amigo? Pero... ¡Ah! ¡Ostras! El Reino de Canadá quiere invadir a la Unión Británica. ¡Qué fuerte, tío! Dios, como que quieren reconquistar, ¿sabéis? O sea, el bloque este monárquico que hay por aquí me da mucho pavor, sinceramente. A ver si nos va a dar tiempo a entrar en la entente. A ver, es un rollo, ¿eh? Pero aún así nos puede salir bien hasta cierto punto. Si conseguimos hacer el desembarco rápidamente... No lo sé, tío. La verdad que podríamos prepararlo todo más. ¿Veis? Lo de que no hay unidades asignadas a esta orden. Es que siempre tengo dudas de cómo funciona esto. A ver. Puerto de Barcelona hasta Roma. Nueve divisiones. 20 transportes. No es una provincia válida para la invasión. Ah, porque no hay. No hay barco, ¿no? Algo de esto. Al Barcelona. O sea, no hay base naval. Vale, esto en principio estaría, ¿no? Vale, nos falta inteligencia en el Mediterráneo y en el mar Tirreno. Nos dice aquí, vale, entonces yo cojo los aviones. Este es el Tirreno. Y este es el Mediterráneo Occidental, entonces. Yo cojo mis fighters. Espérate. A ver si os consigo seleccionar, que igual no, ¿eh? Claro, habría que crear un nuevo ala, quizá. Vale. Vale, y estos que se han quedado en Cataluña. Y vosotros al terreno. Puede ser. Estos se han venido aquí. Y aquí se han venido 181. Y aquí se han quedado 181 también. Que no sé por qué no están yendo al mar terreno. Por alguna razón no llegan o algo. No llegan. Vale, a ver, un segundo. A ver, vamos a unirnos a esto. A ver, aviones. Ah, que no están haciendo acciones, what? Pero en teoría sí que la están haciendo. No estoy entendiendo nada. A ver, dice que nos faltan. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a meterlos en las Baleares. A
Supongo que es porque no estamos en guerra, pero aún así. ¿Y por qué no vuelan al mar Tirreno? Ahora sí, ¿no? Quizás es porque sin más no pueden. No llegan aquí, hasta aquí los fighters, lo cual puede ser un problema. Vamos a intentar hacer bombarderos ahora. Tenemos la tecnología desarrollada. Bombarderos pesados. Bueno, aquí tenemos bombarderos estratégicos. Es un rollo, pero bueno. A ver. Aquí bombardero estratégico. Vamos a quitar de aquí tres. Bueno, aquí traes tres. Luego así. Vale, estos 181 que se vengan a Cataluña, porque aquí llegan igualmente. Y así no hay desgaste, ¿no? En principio. Vale, y más que nada porque estos se tenían que terminar de reforzar igualmente, si no me equivoco. Vale, ¿qué me falta esto? Vale, aquí quedan 38 todavía. Vale. ¿Qué me falta? No, el Imperio Alemán no es plan. Vale. A ver, en principio estamos. Necesitamos bombarderos, ¿no? Entiendo, porque los que llegan aquí son estos, ¿no? Sí, bombarderos tácticos llegan desde Baleares. Y estos casi que se desplacen a Cataluña. Y estos, a ver. ¿Qué estoy tocando? Otros Islas Baleares. En principio los tengo, ¿no? Lo que pasa es eso, que no están realizando acciones. A ver, podría construir. Se me ocurre que podría construir radares, pero es que no sé hasta qué punto van a servir, ¿sabéis? Vamos a hacer alguno. Y aquí otro par. Estos se hacen rápido en teoría, así que habrá que ver. Y mirad cómo va Francia ya, madre mía. Qué brutal. Bueno, a ver si nos da al menos para entrar en la comuna. Tienen que tardar un mes más, por lo menos. Espero que aguante Alemania un poco. Que si no, vaya failerino. Claro, que no sigue diciendo eso. Es que en teoría tenemos 400 aviones sobrevolando el Mediterráneo, ¿sabéis lo que os quiero decir? Es que de coña, ¿no? Eficiencia del radar. Bueno, igual ahora cuando entremos en la facción cambia la cosa. Espera. Venga, por el amor de Dios, 30 días. Nada, no van a aguantar, tío. Queda desembarcado Inglaterra. Si falla eso, igual terminamos la serie. Porque es que... yo qué sé, tío. Tampoco podemos cambiar mucho la cosa. O sea, el fallo fue investigar esto antes de tiempo. Y que no nos podemos unir a la facción por esto, pues qué quieres que te diga. A ver, que aún así... creo, si no me equivoco, que nos podríamos unir de este modo. Con nuestra tensión mundial tan alta. A ver.
O sea, hacer ganancia de recursos. Habría que hacer el de investigación más rápida también. Lo que pasa es que se tarda mucho. Va a quedar Berlín, ¿eh? Heraklion. ¿Y esto, tío? ¿Esto es independiente? ¿O qué? Estado de Creta. Ah, mira, es de la Belkrieg, de hecho. Casi aquí nos vamos a perder participar en una guerra y tal, ¿sabéis? Pues podríamos llegar a algún territorio, yo qué sé. Pero wow, cómo ha avanzado Francia, tío. Es que siempre pierde Alemania, me parece súper extraño, ¿eh? No sé si nos va a dar tiempo, me parece que no. Lo cual me llena de tristeza, porque habrá que esperar 80 de esto, que igual se logra solo. No lo descarto, igual en cuanto a la paz, esta paz es súper tocha, son los dos grandes poderes de Europa. Pero es un rollo. Y luego que no me deje pilotar la superioridad aérea, pues yo qué quieres que te diga. Es que sí que hice algo de... Aquí, ¿no? Aquí decía algo. No sé, en algún sitio decía como que teníamos... Me ha dado a entender que era el 8%. Y digo, el 8% con 400 aviones parece un poco a chiste. Entonces, no creo que sea eso, o sea, yo creo que era otro dato. Pero bueno. ¿Y luego dónde estoy haciendo que se metan estos aviones? No lo puedo indicar, ¿verdad? Vamos a colocar aquí los bombarderos tácticos. Vamos a editarlo. Mira que el límite es 200, vamos a dejarlo en 200. Esto está en el Mediterráneo, teoría. No sé, igual ya digo, cuando entremos en alguna facción o algo, cubrimos más. Ah, puede ser que esto sea lo que estamos cubriendo. Esto es, ¿veis? Pero en serio, vamos a necesitar tantos aviones. Me parece un poco bestia. Porque si esto los mandamos a explorar algo. Mira, se ha terminado. Unirse al esfuerzo de guerra francés, a ver si cuela. Con esto nos hemos unido al entente, ¿no? Mirad, ahí está. Ahí vemos el potencial francés y británico. Perfecto. Estamos en poder declarar guerra aquí, ¿verdad? Vale. Vamos a meternos con la investigación. Ah, mira, ahí está, vamos. ¿Y qué me dice aquí? Vale, quiero estallar en la guerra. Pues perfecto. Ya, por ejemplo, si yo quiero coger estos tíos y les digo, os venís a Valencia, por ejemplo, ¿eh? Y me invadís Creta. ¿Por qué no me dejaría hacerlo? ¿Ahora puedo ver el espacio aéreo? No. Porque dice que no están realizando acciones permanentemente o algo. Aquí sí, ¿ves? Mira, superioridad aérea del 100%, ojo. Entonces ya podría hacer esto. Entiendo. A ver. Vamos a intentar repetir esto. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no me deja? Ah, vale. Vale, un momento. Os venís aquí. Y me invadís esto. No creo que puedan, ¿eh? No va a dejar, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Por qué no os estáis asignando? No hay divisiones y cero transportes. ¿Por qué están todos asignados a esta misión? Entiendo. Bueno, vamos a ver si hay paz por aquí. Berlín ya está a punto de caer. 98, 99, 100. Ahí cae Berlín y debería haber paz, si no me equivoco, ¿no? ¿O no entran a Berlín? La capitulación de Alemania. El imperio alemán ha capitulado. Damos 40 poder político. ¿Y hay paz o...? Vale, parece que ha ocupado todo Francia y tal. Vamos a cambiar la ley de reclutamiento. Conscripción limitada. Y hay ya batallas aisladas por aquí y tal. ¿Hay algún tipo de paz o algo? Porque ya no entiendo qué más quieren conquistar. Ah, porque a mí me gustaría meterle un montón de invasiones navales a Italia, ¿sabéis? Por ejemplo, imaginar que le damos aquí a... Quizá no le está dando un puerto, ¿eh? No lo descarto. Ah, yo qué sé. A Córcega, ¿vale? Hice cero divisiones, cero transportes. Es que me faltan transportes. Me pone que hay 21 transportes. Igual es eso, ¿eh? No lo descarto. Vale, unirse al esfuerzo de guerra francés. Vamos a por el plano este. Pues no lo sé, chicos. Estoy bastante rayado con esto. Viena. Ah, vale, tiene que caer Viena. Ah, que está también... Ah, no, no. Pensaba que estaba Rumanía en la guerra, tío. Pero desde luego Francia está haciéndose un Napoleón 2.0, ¿eh? Pero aquí sí que se asignaron todas las divisiones. ¿Y puedo meter más gente al plan? No. Ah, puedo meter una más, ¿no? Me dice que hay un límite de una más. Esta en concreto me dice que no puedo. No, vale, pues nada. Maquinaria avanzada. Vale, vamos a por esto. Y estos los vamos a meter al cuerpo principal. Qué curioso, me decía que al menos uno más podíamos meter, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mira cómo aguantan los austriacos. Y lo que me preocupa es los monárquicos esos, que intentaban meter una guerra por ahí. No, hay que tomar todavía todos estos estados. En fin, chicos, vamos a ir dejándolo por aquí. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.